Buenos días, su escritora Rosemary Tapia con una nueva faceta del programa sociocultural Siembra de Lectores, los círculos de lectura familiar. Estos círculos de lectura familiar quiero que los promuevan los niños y los jóvenes. El mayor de los hijos va a comenzar como coordinador, 3 meses después van cambiando. ¿Por qué? Porque quiero que los niños motiven y los jóvenes a sus padres a leer. Ustedes se reúnen la familia, después de 2 o 3 personas, si son más, mejor. Ustedes pueden hacer su círculo de lectura. Entonces, se toman una foto mientras están leyendo, me la mandan a mí y ponemos círculo de lectura, por lo menos Tapia Rodríguez, que son mis 2 apellidos. Y si es un video, que sea de 1 minuto, donde ustedes hablan, o si es más, no importa, ahí lo adaptamos. Donde ustedes hablan, ¿qué importancia tiene la lectura para ustedes? ¿O qué tan felices se sienten leyendo en familia? Y les aseguro que yo se los voy a publicar. Yo los voy a editar, voy a anunciarlo, el círculo familiar, y van a estar en el mapa de los círculos de lectura de Siembra de Lectores por provincia. Este es un anuncio porque queremos hacer comunidades de lectores. Ese es el lema de este año: haga comunidad del lector desde su hogar. Este es el lema de Siembra de Lectores. Jóvenes a leer. Un abrazo.